combate. Conoceremos todo sobre la llegada de Eduardo Andrade a Tierra Chafín, las reacciones de la fanaticada guatemalteca y todo lo que está haciendo nuestro querido Eduardo en Centroamérica. Además, Daniel eligió a David para cenar con él esta noche. ¿Qué se preguntarán? Esto no le gustará a Nicolás, quien sí está dolido por la decisión de la combatiente azul. Está bien, no va a decir que se siente traicionado. Daniela no va a saber de lo que se pierde porque jamás va a tenerme a mí. Algún día se va a arrepentir porque esas cosas que empiezan como juegos, terminan como juegos. Quedan 21 días para la nominación. El combate es real. La mujer que ve mis ojos al despertar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a su programa favorito, el mejor programa del Prime Time, ¡Combate! Hoy tenemos un programa súper divertido, pero les quiero contar que el ambiente está romántico. Esta noche tenemos cena, así de manera improvisada. Porque no podíamos creerlo. Y es que Daniel estaba en un dilema. Lindo dilema, lindo aprieto, porque tenía que ver si se iba por ahí con Nicolás, con quien conoce hace mucho tiempo, con quien tenía una bonita amistad. Pero Daniel ayer en 1, 2, 3 mencionó a David. Entonces Daniel esta noche va a cenar con David. David está muy contento, ¿eh? Está muy feliz. Oye, ¿dónde está Daniela? Todo eso, de verdad que es... Nico. Por si acaso, no es que... Porque tú sabes que lo que pasó ayer, ¿no? Pero tú eres el primerito como que está aquí cerca. ¿Dónde está Daniela? ¿Sabrás? David creo que sabe. David, ¿tú sabes dónde es? Que se está lavando la boca. Se está lavando los dientes, se está poniendo guapa, se está bañando y todo. Ah, acicalando para... Acicalando. Pero puedo hacer una pregunta. ¿Estás celoso? No celoso, porque más bien es como haberme quitado una especie de peso que tenía. Porque yo traté... No, es que Daniela muchas veces vociferaba de que esto no pasaba, de que no pasaba más, de que yo no daba otro paso. Pero hubo algunas ocasiones en las que yo quise hacer algo con ella y ella nunca quiso. Y ahora con David fue la primera y le funcionó, entonces supongo que... Y allá habrá tu oportunidad, me imagino también. Claro, entonces debe haber habido más interés en David que en mí a la final. Bueno, de pronto puede ser. Pero ok, Daniela, ya llegó Daniela. ¡Ajo! ¡Pero mírala! Llegó sin uniforme porque no encuentra su uniforme. Ha venido de completa civil. Daniela, guapísima. Venga, saco para animar hoy día conmigo. Venga, Daniela. Daniela, ¿dónde está tu uniforme? A ver, mi short lo dejé el día de ayer en el casillero porque tocaba enseñar a Cuadance. Entonces lo dejé ahí. Al inicio del programa cogí, busqué rápido, pero no lo encontré. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza tan ¡Qué grande. Tristeza! No, tengo solo el short, pero eso me pasó por no buscar bien porque me dijeron que al inicio... Era... ¿Le cuento algo? No me cuente eso. Sí, lo que no se imagina, todavía. Eso es. Cuéntelo, señora voz, cuéntelo. Nominada directa. Lo que le pasó a Jessy Bustamante, ay, lo mismo, lindo. Igual, idéntico. Ay, papá lindo, no lo puedo creer. ¿Por qué razón no está lista? 8 en punto, saben que todos tienen que estar listos. No sé, obviamente yo podía estar lista. Ay, bueno, ya está bien. Daniela nominada de manera directa. Y ahí viene esa temida camiseta. Y los puntos, señor La Voz, pregunta aparte. Los puntos que tiene Daniela que habrá recolectado. Es más, Nicola, ¿puede ayudar a ponerse la camiseta, Jessly? Producción, ¿me puedo yo ganar los puntos de Daniela? No. ¿Qué le negativo, pasa? Negativo. Gracias, Jessly. No. Cuidado, le van quitando lo que tiene. Sí, disculpe, David. Daniela, ¿me quieres pasar tus puntos por cualquier emergencia? No. Negativo. Señor Nico, por favor, ¿la va a ayudar a ponerse la camiseta de nominación? Qué irónica la vida. La vida le dice sí. Ahí está, Daniela nominada directamente.
Obviamente eso quiere decir que tenemos hasta el momento dos nominadas. Jesly Bustamante y Daniela. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesly pidió nominación para Daniela en alguna ocasión? Ahora las dos nominadas. Que quede claro para todos los combatientes, hagan experiencia, vean, no es un chiste. No se le perdona a nadie que no esté lista a la hora de comenzar el programa. Está claro. Jesly. ¡Cuidado! Yo quiero decir algo, ahora todos van a tener que estar pendientes de sus uniformes porque después se les pueden esconder y no aparecen y están todos nominados, así que a cuidar sus uniformes. Tomen nota, ya, ok. Eso sí quería decir, o sea, chicos, por favor, lo que no es de ustedes en camerino, creo que a muchos nos ha pasado aquí que uno deja una cosa... Por algo hay un casillero, ustedes tienen candados, tienen llave... Exacto, con candado. Y existe un tiempo que tiene que estar señor, puntual. Pero ese es como el cuento del gallo pelón, ¿no? toda la vida. La vida, ¡ay, que se me perdió! No, perdón. No es que se me perdió, siempre es que se me cogieron el casco, es que se me cogieron las producciones, es que ni sé qué, es que se cuento. Señor La Voz, Daniela tiene 14 puntos. ¿Qué tenía, va a pasar con estos jugosos 14 puntos? Tenía 14 puntos. Tenía. Los perdió completamente. Totalmente. Se va a cero. A cero. Será no piola ser. Del conejo. Daniela dominada. Su tabla se convierte en cero. Y por ahí algunos sonríen porque, claro, cada uno va a pelear sus puntos. Buen provecho. Gracias. Vale. Ok, gracias. Pero igual hay que ser legales. Si reúne ella los 30, también se salva. Sí, lógico. Ay, mira cuánta ternura. Sigue pensando en tu porvenir, Daniela. Este hombre no se rinde. Este hombre no se rinde. Ok, señor La Voz, vamos a comenzar el programa de esta noche. Se viene la acción y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos cornetazo extremo. Genial, yo me voy por acá porque esto va a estar extremo. Arrancamos justamente con las chicas. Saben muy bien las reglas. Margaret tiene listos los baldes de agua. Los tiene listísimos al lado de Karim Hidalgo Rosero. Ronaldo, mira los baldes. Por allá están. Arrancamos, chicas. A la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Nos vamos. Pasito. Ahí está, se fue Jesly Bustamante. Salió sin problema. Despacito. Ajá. Jesly, ¿quién canta? Luis Fonsi, pero canta con otra persona, ¿verdad? Sí. Dígame. Con Daddy Yankee. Correcto. Con Daddy Yankee. Entonces, punto para Jesly Bustamante. Un punto para los azules. Para los azules y continuamos. Lunita, lúcete. Con los machos. Cuidado con agredirse. Mándela, Lunita. Pero mira cómo se quedan ahí enganchados. Jueguen. Ojo, se viene el balde de agua porque... Juan el León del Valle quiere pasar. Soltarse ya, ¿escucharon? Soltarse, se prepara. ¿Qué pasó? No se la sabe nadie. No se la sabe. Lunita, otra canción, otro temita. Vamos, Lunita, lúcete. Vente el cuento de una vez. Pero Dios. Ahí se va Fercho. Tocó Fercho, ya. ¿A dónde se van? ¿A dónde? Espérese. Vamos a ver otra vez la... Ahí está, mira. Todo un gusarapo, se va, se fue. Perfecto, tocó campana, parece que está correcto y lo alcanzó el León del Valle. Fercho. Ricky Martin, Maluma. ¡Eso! Ricky Martin y Maluna. Maluna. El segundo que toca tiene que quedarse aquí paradito cerca, así como en espera, en lista de espera para poder contestar. Si no, no vale porque se van a pasear y uno le sopla por ahí, entonces ya no es válido. Ok. Así es. Ahora sí, Maluna, lúcete.
Espérese, vamos a ver la repetición, pero si va a tocar campana. Momento, vamos a ver la repe. Nadie ha tocado, bueno, Grace tocó. Ahí está Yuribet Cornejo. ¿Será que valió o no valió? Vamos a repetir otra vez, espérese Chichi. Vamos a ver otra vez la pasada de Yuribet Cornejo. Y la Chichi Mesa, porque ahí hubo un encontrón. Ahí está. La agarra, la baja, la deja ahí, estate quieta y se va. No la agarra del cuello ni nada, vale. No, a ver, que conteste. Yuri. Nicky Jam. Correcto. Correcto, sí, es Nicky Jam. Azul. Tenga cuidado, chicos, con las faltas, por favor. Cuidadito. Arrancamos con los chicos ahora, nuevamente. Lunita, lúcete. Yo no necesito vacaciones. ¿Ves? ¿Es válido? Correcto. Juano. Esta canción, si mal no recuerdo, la canta mi pana Wisin. Wisin, Lunita, ¿es Wisin? ¿Es el Wisin? ¿Sí? Correcto, es Wisin. Vaya para allá. Otra vez con las chicas. Lunita, lúcete. Dale valor, dale valor, dale valores. Con mi cuerpo negro, ay, abrazo grupal. Soltarse, soltarse. Ahí está Jessly Bustamante, que está on fire. Jessly y Grace, las dos tocaron. Venga, Grace, cerca, por favor, en lista de espera. Jessly Bustamante, usted va. Puesto asegurado, reservado. ¿Quién canta? Por favor, Lunita, ponme un poquitito nomás. Lunita, póngale un poquito. Con mi cuerpo negro, Shakira. ¿La Shakira? ¿Es solo la Shakira? ¿Con quién? ¿Con quién? Ay, ay, Dios, espérate. ¿No me pueden poner un poquito? Ya. Ya le pusieron un poquito. Ya, con Maluma. ¡Correcto! ¡Yes! ¡Seguimos! Ahí está, Chesley. ¡Lunita! ¡Lúcete! Yep. Sin embargo te vas sin decir adiós y me quedo. Soltarse, soltarse. Soltarse, soltar. Ahí va el baile, ahí va el baile. Échale agua, échale agua. Hacen falta tus besos, extraño tu cuerpo y tu corazón. Vamos, vamos, vamos. No se sabe, no se sabe. Ya tocó Juan, ya tocaste. No ha tocado todavía. Nadie va a tocar, ¿por qué pelan tanto entonces? No, no, nadie. Lunita, apágala, 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 apágala. Esta para Margaret, pero no, no sabía. ¿Para qué corren tanto entonces? Vamos, chicas, otra vez con ustedes. Vamos 4-1, ojo. Vamos, muchachas. Lunita, lúcete. Entiende que yo sigo extrañándote. Ya, ya, ya. Ey, soltarse. Falta, 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 falta. Momento, 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 momento. Falta, muchacha, falta, falta. Amarilla. Amarilla, esa es. La segunda vez que Yuribe coge, esta vez a ella o a la anterior a Liz, del cuello. Del cuello no se puede coger a nadie. Producción, por favor, revisen cómo Liz Mesa me coge del cuello en este momento. Por favor, revisen, repitan, para que yo pueda ver. Primera Yuribe me dio una cachetada. Yo le dije porque Yuribe también la cogió la vez pasada, entonces que juegue así. ¿Qué? Perdón. A ver, Liz en la primera también a mí me dio un codazo y me quedó morado aquí. Y aquí es porque el momento que Fabiana se agacha y dicen que ya, hasta ahí, ya suelten, es el momento que yo voy a salir, pero no es porque le coja a propósito, señor Lavoz. Ah, ya necesita. Van los hombres, anulada a las mujeres en estos momentos. Ok, seguimos. Entonces Yuribe, ya sabes, advertida. Vamos con los chicos, miren cómo están ahí, están como para fotos, se ponen todos de ladito, como mi mamá y su grupo de amigas, de ladito para la foto. ¡Vamos, Lunita, lúcete! Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si de mi amor... ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar, Juanito! A ver, toda
todavía no la borro totalmente. Parece que no se la sabe. Ella siempre está presente. Como ahora en esta canción. Sácala a bailar, Juan. Son las veces que he tratado. Y la mira, mira cómo la mira. No se la sabe, ya. Ya, si no se la sabe, ya, chao. Nadie se la sabe. Estos chicos no saben. Y esta prueba ya tiene color azul, 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 azul. Los puntos pertenecen a los azules. Azul, con lo mejor le peleamos azul. Los primeros puntos de la noche se los lleva el equipo azul. Bien, chicos, ahí está, con Yuribel Cornejo, que está feliz de la vida porque ayer le ganó a Jon Alex Álava y no cree en nadie. Ella le dio puntos a su equipo y eso para ella es lo más importante. No cree en nadie y dice que quiere otro duelo. Atrás Nicolás con su tristeza absoluta porque esta noche tenemos una cena romántica. Y está justamente preparándose, poniéndose detalles. Daniela, a pesar de que tuvo una mala noticia al comenzar el programa, que está directamente nominada, de verdad que va a disfrutar esta cena, la va a disfrutar muchísimo y David mucho más. Primero que ayer se enteró que, y claro, que con Daniela iba a tener la cena y más aún se emocionó cuando le dijeron que la producción pagaba la cena, se emocionó demasiado este chico. Ha traído su cachina, ha traído, mire su parada así, guapísimo va a estar igual que Daniela. Yo hoy día ya me bañé y todo, pero otra vez me voy a poner cochoso pues aquí jugando. Tranquilo que está llenito de jabón, eso va a oler a flores. Tranquilo, está nervioso por la cenita. Bueno, se vienen entonces las cenas románticas, tenemos, pero saben que vamos a recordar un poquito lo que han sido todas las cenas románticas aquí en combate. Y tenemos un top 10, recuérdalo muy bien, vamos a ver. Amigos televidentes, hoy hay cena romántica. Y qué mejor para recordarla que un top 10. Las cenas siempre son la excusa ideal para que el amor fluya, porque el amor es el motor que mueve el mundo. Empecemos por este recorrido romántico. En el puesto número 10, Careca. Es un romántico a la antigua. Tiene años y años de experiencia. Y aquí lo recordamos con Ámbar, la fiera Montenegro. Hola. Pensé que no ibas a llegar. Pensé que me iba a comer solo el sushi. No, bueno, esta es una sorpresa que te tengo. Pero te guste. Ya que no me nos gusta el sushi. Por eso, ya que el arroz con longaniza ya sabemos que no es tu plato preferido. Entonces por eso. Me cambiaste la vida. Que llegaste a mí, eres el sol que ilumina. Esta cena tiene algo muy especial. Jorge estaba como nunca se lo ha visto en televisión, nervioso. La belleza y sagacidad de Jessly Bustamante lo cautivaron y la cena se dio. Y ahora, aunque son amigos, esta cena romántica ocupa el puesto número 9. ¿Cuál es la parte más sensible de tu cuerpo? El cuello. Me da como que muchas cosquillas. ¿Mm? Bueno saberlo. ¿Cuál es el lugar más raro que te han besado? ¿El lugar más raro? ¿En qué te han besado? El ombligo, puede ser. Está bien. Amiga. ¿Quién hizo las preguntas, por si acá? Fernando Tofiño era un grillo terrible. Pero cuando alguien le interesaba de verdad, dejaba eso a un lado y le daba paso al corazón. Tufiño ocupa el lugar número 8, tratando de conquistar a Carla Estrella. ¡Ay, pobre Tufi! ¿No te jugó la lotería del romance esta vez? ¿Beso sí o no? ¿Sí o no? Creo que se emocionó mucho este niño. Pero no me cambié el tema. ¿Le gustó o no le gustó? O sea, nunca me había pasado. Oh, ¿le gustó o no le gustó? Su forma de ser y eso fue lo como que me emociona mucho, me gusta su forma de ser y por eso fue como que, ay, no aguanto más y beso. Esto no es muy común, pero las cenas dobles funcionan a veces. En este caso, las chicas cocinaron y los chicos comieron, se rieron y disfrutaron. Al final, el amor entre Ferchi y Yuleisy Coca no nació, pero recordar
no tiene nada de malo. Lo siento, Fabianita. Dale un beso en la naricita. En la naricita. Cacho. Donde manda capitán, lo manda marinero. Capitán manda que un beso en la naricita. Naricita. Sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Solo lo haces muy bien tú. ¡Se los pide la producción! Tete y Pollo, una pareja clásica en combate. Su amor nació y creció en el reality, pero como toda pareja tiene sus problemas. Ellos se distanciaron y terminaron. La escena romántica de este Top 10 es una reconciliación bellísima entre estos tórtolos que ocupa el puesto número 6. Estefano Ronquillo, te voy a pasar la última pregunta. ¿Tú me amas? Sí. Sí. No, sí, te amo mucho. ¿Quieres ser mi novio otra vez? Todos te miran porque eres bonita, pero yo tengo lo que tú necesitas. Es solo un momento para toda la vida. Yo te dejo el corazón, te entrego el corazón. Te di, lo acepto como un sí. ¿Sí? Oh, tan bella. No se vayan a despegar de combate, porque ya regresamos con los primeros 5 puestos. Una cena que fue un éxito total. Y ahora los protagonistas no se ven ni en pintura. Y amor que triunfó al final. Y claro, las parejas más queridas. No se vayan para saber quién queda en primer lugar. ¡Chas, chas! Ya regresamos con este Top 10 de escenas románticas. Y lo que se viene es lo más pepa. Los poderosos 5 primeros puestos. ¡Veamos! Esta pareja es reciente y sí que dio mucho de qué hablar. Esto no fue hace mucho, poco más de un mes, pero sí que fue muy lindo verlos juntos. Recordar es volver a vivir. Lástima que todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti, chas, chas. En verdad sí, yo te quiero full y vos sabés que sí, que es así, porque en todo este tiempo que compartimos, vos sabés todo lo que pasó entre nosotros. Y bueno, nada más, ¿querés ser mi novia? Sí, claro. ¿Sí? Obvio. Ok, bueno, ya estamos así. Ok, felicitaciones. Su niño, de nuevo en este top, pero esta vez con la mujer que conquistó su corazón. Génesis es una chica dulce que abrió el camino del difícil corazón de Fernando Tufiño. Ahora son muy felices y por eso esta cena ocupa el puesto número 4. ¡Saludos, Tufinático! Es que yo también extraño tus locuras, extraño reírme junto a ti. Creo que eso me pone muy feliz. Y creo que nadie me ha hecho tan feliz como tú. Lo que te puedo decir es que también te extraño. Te he extrañado demasiado. Yo le tengo esto. Giancarlo Ronquillo estaba dispuesto a conquistar el corazón de Andreina Bravo. Y lo intentó en una cena romántica. Y lo mejor fue lo que cenaron: hamburguesas. Parece que Romantiquillo conoce muy bien a la dulce Andreina. Ellos ocupan el puesto número 3 de este top. Siento que tiene que darle de comer a Pepito en la boca. Claro, mira, aquí está el postre de Pepito. Qué detalle. Qué tremendo detalle que le ha hecho. Y Andreina, ¿usted qué va a comer? Yo quiero algo así grandote, una hamburguesa. Un hot dog. Un hot dog. ¿Cómo comenzó de guiada yo la cena? Y Andreina, de verdad que es complicada. En verdad me gusta. Pepito, ¿te parece lindo Giancarlo? Digo que sí, 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 ¿sí ves, sí. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Gracias, Pepito. No. Mira lo que me dijo el mesero, que tú llevas todos aquí mismo.
No, 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 o sea, eso fue una vez, pero no, yo ya dije, esta es la última cena que tengo con una persona, y es contigo. Los chicos del momento, al hablar de amor, ellos se quieren muchísimo. La producción les preparó una sorpresa. Y John aportó con algunos detalles que sabe que derriten a Lady Chesley. ¿Por qué te fijaste en mí? Mi amor, ¿por qué me fijé en ti? Creo que esa pregunta no tiene respuesta, porque la que se fijó, el que se fijó en mí fuiste tú. Pero sí vi algo más allá en ti. Vi que eras diferente. No eras común. O sea, no eras como un perro, ¿no? No, 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 no. ¿Confías en mí y por qué? Porque me has demostrado que... Primero, que eres un chico centrado. Que sabes a dónde vas. Que te planeaste muchísimas metas, te pusiste muchas metas y vas por ahí cumpliendo una a una. Entonces sí que vas a cumplir todas las que tienes en tu cabeza. Y una de esas es hacerme feliz, porque me lo has demostrado. La principal. Tete y Pollo son un amor. Y es la pareja que gana este Top 10. Porque su romance y espontaneidad los hace únicos. Por algo son la pareja más querida. Yo, la primera vez que te vi fue en recepción. ¿Ya? Y como que me quedé... ¡Wow! Y yo te lo dije. ¿Sí? Y de ahí, cuando me saludaste y empezamos a hablar, me pareciste una persona súper linda. Yo creo que si vamos así, conociéndonos hasta un tiempo, sí creo que puede pasar algo con nosotros. Pero no me vas a sufrir, ¿verdad? ¿Por qué sufrir? Yo no hago sufrir a la mujer. No, yo a la mujer le doy cariño. Espero que les haya gustado mi top 10 de escenas. Y veamos si la de hoy entre Daniel y David resulta ser una de las mejores. Besitos para todos. Noche promete bastante. Daniela está emocionadísima, David ni qué hablar, ya está preparada. Es más, solamente está esperando y ve a la producción a cada rato como para que le digan ya puedo bajar, ya quiero la cena, quiero conversar con ella, quiero tener un momento a solas con ella para poder conversar, hacer algunas preguntas que para él es necesario saber. Y Daniela de igual manera, me imagino, porque si lo escogió a David para que sea su compañero en la cena, me imagino que porque tiene muchas cosas que conversar con él y conocer de él. Pero acá... Mírala, aquí esto se presta para hacer una doble pantalla. No, no lo puedo creer. Nicolás está súper triste. Peor, triple, ahí está. Ay, no, 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 no. Mira por favor lo que está sucediendo. En una esquina lo vemos al pobre Nico que sí, le ha dolido bastante la situación. Pero Nicolás cree que Daniela se va a arrepentir. Él dice, te vas a arrepentir. Mírenlo. Algún día se va a arrepentir, porque esas cosas que empiezan como juegos terminan como juegos. Te vas a arrepentir, le dice Nicolás a Daniela. Te va a doler. No, 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 no. Pero él también dice que él va a esperar. Dice, me voy a esperar porque de ley que a combate llegue una chica guapa, que me guste, que me pare bola y que no se vaya con otro en una cena. Véalo. Combate. Y obvio, o sea, y lo que ella dice, sí, tiene razón. Obviamente cada que llega un nuevo, esto pasa. Y quién sabe, a lo mejor la siguiente nominación o la siguiente eliminación llegue una nueva y tal vez me pase lo mismo a mí. Tenerlo ahí anotado, Nicolás. Puede que pase que Daniela se arrepienta y puede que también pase que tú encuentres una chica ideal, una chica guapa, como tú lo has dicho, porque tienes muchos, muchas, muchas fans. Así que no se quede con ese dolorcito en el corazón, que dentro de poco vas a poder conocer a alguien. ¿Quién sabe? Y cuidado, Daniela se arrepiente. Ajá, cosa que pasa. Y por acá, cambiando de tema, te quiero decir algo. Tienes que aprovechar esa promoción fantástica. Por todo el mes de abril,
Compra Recordelis con el 40% de descuento en todas las cadenas de farmacias y autoservicios del país. No dejes pasar esa gran oportunidad. Recordelis. Aprovecha la mega promoción por todo el mes de abril. Recuerda, Recordelis. Señor Ramos, ¿qué se viene? Se viene a continuación Circuito Reventadores. Este es nuevo, confirme. New. Este es new, nuevo. Les comentamos, por los azules van a jugar Chesley, Carlos Lira, Andreina y Nicolás. El equipo naranja salta a la cancha con la Chichimesa, John Alex, Grace y David. Los chicos tienen que pasar todo el circuito. Al finalizar el circuito lo que tienen que hacer es que un hombre va a sostener a una mujer y la mujer tiene que reventar todos los globos que están colgados únicamente con la boca. No pueden ayudarse con sus manos, ni mucho menos. Así que la tarea está lista, chicos. Vamos a la acción. Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3, combate. La Chichimesa viene acá junto a Chesley Bustamante. Perfecto, esto apenas comienza. Apenas está comenzando y cuando los circuitos son nuevos, los chicos tienen que haber entrenado, tienen que haber puesto las cosas en orden. Y aquí está Fernando Montiel. Parecía que la Chichi comenzaba con una buena ventaja, pero la Chichi calmadita y todo, ahí la vemos. Por el momento el equipo naranja va ganando una buena distancia. Mientras tanto comienza a salir John Alex Álava, el rifle Álava. Sube por toda esa red, por allá llega Chesley Bustamante con un trampolín. Parece que tuvo un golpe, le veo cara de dolor. Continúa Nicolás. Nicolás en este momento trata de olvidarse el tremendo dolor de corazón que tiene, pero ahora continúa. Viene por acá John Alex y llega a la siguiente estación. El equipo naranja está en modo espera porque tiene que esperar que todo el equipo se reúna para poder llevar las llantas hacia el otro lado. Pasando esa línea, vemos a Grace, el equipo azul con Andreina Bravo. Perfectamente comienza a subir, no se enreda. Muy bien, Andreina. Grace pasa la valla, continúa, comienza a subir la red. Subiendo chicos, bajando y se viene la última pareja. Justamente una pareja conformada por hombres. Carlitos, el DJ Lira del equipo azul, se enfrenta a David del equipo naranja. Ahora sale David. Perfecto, el equipo naranja, como pueden ver, podría estarse completando dentro de los siguientes segundos, porque David es el último en llegar. Andreina Bravo llega y atención, porque los azules también comienzan a moverse. El equipo conformado también por Carlitos Lira tiene que llegar hasta la última parte, llegar a las llantas y comenzar a darle rebotes, llegando al límite, a esa línea marcada en el piso. Llega al parecer David, muy bien el trabajo que está realizando Fernando Montiel, mirando a cada uno de sus chicos. Y atención, porque aquí viene la Chichimesa llevando esa llanta. Tiene tremenda responsabilidad, cuidado, se le resbala. Tiene que aprovechar el tiempo, se resbaló la Chichimesa y esto le da un poco de esperanza al equipo azul. Andreina Bravo, ¿qué le pasó a Andreina? No puede, se estancaron, debe ser porque ha llovido esta noche y sin duda alguna esto pone resbaloso, pero la condición es para ambos equipos. Se vuelve a resbalar la Chichimesa. 2 minutos ya. Hasta se asusta la Chichimesa, no lo puede creer. Andreina Bravo se quedó por allí estancada. El pollito Brian le exige, le dice dale, que el equipo naranja ya continúa por la siguiente parte. Comienzan a subir en este momento esa red. Atención, señores, el equipo naranja parece que podría estar ganando esta noche esta prueba, este circuito que es el nuevo. ¿Hay amonestación para el equipo naranja, señor Ramos? Sí, 30 segundos. 30 por haber empujado. Pero empujó la llanta. Empujó la llanta, es correcto. Y parece que Andreina está haciendo exactamente lo mismo. Así que cuidado con esas penalizaciones. Parece que también va a tener sus 30 segundos de penalización. Entonces eso se pondría casi a la par. Si no lo hace, tendría 1 minuto. Andreina Bravo se esfuerza. Ahora comienza a llevar esa llanta hacia el otro lado. Mientras que Grace, tranquila, comienza a bajar por esa liana. La vemos ahí complicado un poco por los cilindros. Aparece John Alex Álava, el chico de Perrales, el rifle va subiendo. El equipo azul sigue estancado en la misma estación, todavía no lo logra. ¿Qué pasó, Andreina? Continúa, empuja rápido, empuje, empuje, empuje. El equipo azul se mueve, continúa, tiene luz verde, van a la siguiente estación y tienen también amonestación el equipo azul. 30 segundos. Ambos equipos tienen el mismo castigo en esta prueba por lo que cometieron, no llevaron la llanta de manera correcta. La Chichimesa viene por acá. Suben inmediatamente Chesley Bustamante, se ayudan ahora con esa liana, les falta poquísimo para poder llegar. Y atención, señores, que se viene una parte bastante interesante. Azules y naranjas peleando esta noche por llevarse estos puntos. Estamos a días nomás de vivir uno de los días más temidos. Una nominación y también una eliminación. Días de terror para los combatientes. La Chichimesa salta, se reúne con su compañera Grace. Por allá aparece David.
Nicolás, del equipo azul, muy ágil este chico. Al parecer ha estado entrenando, practicando, eso se nota justamente aquí, ya en vivo y en directo, cuando está trabajando bajo presión. David, continúa, ¿qué pasó? El pollito Brian, ayuda por allá, Andreina, bravo, la liana casi se estanca. Y la Chichi Mesa acá está a punto de salir, pero primero necesita que David esté con sus compañeros. Ahora sí, señores, el equipo naranja reunido, comienzan a escalar, cumpliendo cada una de las reglas. ¿Dónde están los azules? Se pregunta Jessly. Jessly está esperando junto a Nicolás la llegada de Andreina. Ahí está Andreina, perfecto, aparece. Andreina tuvo un problema con la llanta. El equipo naranja continúa por acá y solamente tenemos la espera de un hombre y una mujer del equipo naranja para poder así reventar los globos que deben pinchar y empieza el equipo naranja. Ahí está, Grace, es únicamente... No se ayude con la mano y el brazo. Bájelo, solamente con la boca. Ayuda de brazos, no. Solamente con la boca, claro que sí, Grace. No se puede ayudar con las manos, por favor. Yo debería, de verdad. Va un globo para Grace. Jessly Bustamante está esperando qué pasa. Se complicó el equipo azul. Grace está haciendo perfectamente su trabajo con la ayuda de David. Parece que es el tercer globo y tiene algunos de ellos. Así que vaya concentrándose. El equipo azul sigue en espera. Carlos, el DJ Lira. Llegó. Jessly Bustamante comienza a escalar esa pared. Todavía hay esperanza para los azules. Cuidado, que Grace parece que se resbala. Cuidado las manos, Grace. Esto podría ocasionar que se penalice el equipo naranja y sería nefasto, ya que ambos están con el mismo tiempo de penalización. Nicolás llegó y ahora es el turno de Jessly y Nicolás. Las manos, cuidado, Grace, exacto, eso es lo que tiene que hacer. Le pide que se retroceda un poquito y es el turno de Jessly, al otro lado. Jessly, ¿qué está haciendo? Jessly Bustamante, se complicó, Jessly. Perfecto, una sola fila, claro que sí. Los chicos están cometiendo, están siguiendo la misma cantidad de globos. Vemos a Jessly por el otro lado. Grace casi que llegaría. Atención, señores, porque parece que va a cumplir la regla. Parece que esto estaría por terminarse. Siempre y cuando Grace termine de manera correcta este circuito. Un circuito nuevo que lo estamos estrenando y no, se le resbala. Se resbala. Jessly comienza a cumplirlo, comienza a hacerlo. El pollito Brian le exige, dale, falta poco. Tenemos un circuito de casi 7 minutos, impresionante. El equipo naranja unidos en felicidad se reúnen. El circuito se reúne a tocar la campana. Y esta prueba tiene color naranja. Los puntos pertenecen al equipo naranja. Se empató la noche, 2-2. Empató la noche y ayer recuerdo que estuvieron a punto de llegar a un combate perfecto. Sonríe el equipo naranja, se lleva este triunfo importantísimo para ellos. Ayer lo vemos a Jessly, que está un poco adolorida, parece que tuvo un golpe, así que la vamos a dejar por allá que esté tranquilita. Chicos, ahí está justamente lo que sucedió con Andreina. Se resbalaban, bueno, pues pasó con las dos. Las dos subieron 30 segundos de amonestación. Fue un circuito bastante parejo. Pero, ¿qué pasó, Andreina? ¿Qué dice? Ay, es por el jabón, dice Andreina. Ah, ya. Jessly tiene algún dolor. Ya vamos a ver qué pasó con ella. Parece que tuvo un golpe, algún dolor. Ahí la está asistiendo el profe slash doctor Morán. La está tranquilizando. Pero bueno, vamos a hablar, vámonos para otro lado. ¿Qué tal si nos vamos a Guatemala un ratito? Porque tenemos a Edu por allá. Llegó la noche ayer, Edu. Entró, puso a bailar a todo el mundo. Realmente increíble. Los mejores comentarios. La gente de Guatemala está encantada con Eduardo Andrade. De aquí, Made in Ecuador. Vamos a ver cómo fue la llegada de Eduardo Andrade a Guatemala. Un beso muy grande para toda la gente por allá. Nuestro Eduardo Andrade ya está en Guatemala. La buena onda y la calurosa bienvenida nos hicieron esperar por parte de nuestros hermanos guatemaltecos.
recordemos un poco de su bienvenida a los estudios de Combate Guatemala. Sí. Díganos, por favor, ¿cuál es la sorpresa? Tenemos un invitado internacional, viene de Ecuador. Combate Ecuador está aquí, Eduardo Andrade. ¡Eso! ¡Y así! Puso su toque único, dando mucha emoción a los combatientes y a los presentadores que no dudaron en bailar y en seguirle la corriente en todas sus ocurrencias y creatividad. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, mami, mueve, mueve y no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta, sube y no te hagas la santa. Mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó. Mueve el totó, 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 totó. ¡Wow! ¡Buenas noches! Esto agradó a la fanaticada de Guatemala, que se pronunció sobre la estadía de Eduardo Andrade en Tierra Chapín. Jimena dice, bienvenido Eduardo a Guatemala. Mondragón dice, qué manera de animar el programa, genial, te vistes tal como en tu propia casa. Fanática de Héctor dice, me gustó la energía con la que llegó Eduardo a combate. ¡Esa es energía positiva! ¡Wow! Erika dice, bienvenido a Guatemala, bendiciones, saludos. Maggie dice, me encantó, excelente trabajo, sigue adelante. Karinita dice, bienvenido, ya eres parte de Guatemala, ya te ganaste el corazón de los chapines, 100% chapina. Indudablemente, un excelente representante de Ecuador para todo el mundo. Éxitos, mi Edu, y a contagiar toda tu alegría en tierras lejanas. El combate es real. Combate cuando pega, pega primero y mejor. Se viene uno de los retos íconos y es el Aquadance Mortal. Una puesta en escena sin precedentes, donde los combatientes bailarán en pareja y deberán demostrar que son los mejores. Su destreza y movimiento en el agua serán los objetivos a calificar. Este es el 24 de abril, no te lo puedes perder. El reto Aquadance Mortal en combate. El combate es real. Combate. Los capitanes se enfrentaron la noche de ayer y demostraron que por algo son los capitanes de combate de los equipos azules y naranjas. La fuerza y resistencia la ganó Yuribet Cornejo. Esto fue digno de aplausos y admiración para su equipo azul. Y el contrario. Veamos todas las reacciones en el momento de la gloria de Yuribet. Estoy muy feliz, muy emocionada porque es el primer duelo, el primer reto entre capitanes y obviamente ganar el primer duelo, estoy muy feliz, contenta, emocionada porque Calambre Chino no es un juego tan fácil que digamos, un juego muy complicado que a ninguno de los combatientes nos gusta, pero a la hora de jugar es pura concentración, así que en ese momento dije concentración pura al 100% y ganar ese punto que era importantísimo para el equipo azul y para mí también. Solo quiero que ustedes en casa revisen el video así claramente en qué momento yo muevo los pies, pero ya no, ya los cruzas, pero como es mujer no se le puede decir nada. Y además, ya hablaste, ya mira, así es que es picadísima. También cuando uno compite contra una mujer, es como que, ay, competir con una mujer da pena ganarle y no pones todo. ¡Espérate! Espérate. ¡Ay, vergüenza que te espérate! Como decía, derrota, John Alex. X para ti. X para ti. Acepta tu derrota. Karina, mujer. Escúchame. Arriba. Es que como siempre he dicho, las mujeres son más fuertes que los hombres mentalmente. Entonces ese es un juego de que donde la fuerza mental vale el triple. Y es por eso que yo sabía que iba a ganar Yuribet. Las piernas cumplen un rol muy importante en este juego. Empiezan a temblar si has entrenado. Entonces ella tenía esa carga en sus piernas ya adicional. Entonces mucho más mérito para ella que haya ganado. Y bueno, John está chachareando porque ya perdió. ¿Ya qué más le toca? Supuestamente John Alex, que él no puso el 100% porque le da hasta pena ganarle a una mujer. ¿Le crees? Es mentira, John. Deja de ser mentiroso porque tú sabes que no eres bueno jugando con hombre chino. Entonces, obviamente, Yuribet, como es muy fuerte, te iba a ganar.
Y bueno, pues, mujer, o sea, el mérito es doble porque es mujer la que ganó. Entonces, nada, súper bien y feliz porque Yuribet me dio un punto gracias a Jun. Mi amor, te amo, gracias. Desde hoy había dicho, estaba 100% seguro de que Yuribet tiene la fuerza, tiene la concentración, tiene el temple para ser una excelente capitana y sobre todo para demostrar. Yuribet tiene el nivel para competir con varios de los hombres de aquí de combate. Yuribet es una competidora muy fuerte, al igual que Jun Alex. Y en esta prueba, bueno, hubo un poco de controversia porque Yuribet estaba hundiendo los pies, se movía hacia un lado, hacía lo de las piernas. Por eso fue amonestada. Y Jun Alex también se quejó de eso. Pero bueno, ya es decisión de producción. Ya, Lunita, tienes que irte poniendo esas canciones romanticonas porque se viene la cena romántica que hemos estado esperando toda la noche. David, ya lo estoy viendo por aquí, yo ya lo estoy viendo. Se puso la camisa, se puso la del domingo. Ahí está, David ha venido ya por acá a asomarse para que Daniela lo vea, que ya está preparadísimo para poder estar cenando con Daniela dentro de pocos minutos. Así que prepárense, chicos. Daniela está emocionada. No saben, David aquí parece chivo loco. Está de un lado al otro, que está dando vueltas por todo el estudio de la felicidad. Se viene esa cena dentro de pocos minutos, así que usted no se lo pierda, porque aquí pueden salir muchas preguntas y respuestas interesantísimas. Ahí está. Eso es perfecto. Y Daniela, que le quedó muy bien la camiseta, yo creo que le combina perfectamente. Y un poco de esa moda, a tope encima de esa camiseta blanca divina. Va a salir dentro de poco, entonces tenemos la cena romántica. Ya conversa. Y cambiando de tema, por acá, nosotros les queremos decir algo importante. ¿Has dejado de comer cosas demasiado ricas que se preparan con leche o queso porque sientes hinchazón, gases, molestias en tu estómago? Eso es intolerancia a la lactosa y más del 50% de la población la padece. Pero no te preocupes, llegó al Ecuador Lactosintol, la solución natural, rápida y segura y súper efectiva para facilitar la digestión de lácteos. Toma Lactosintol, una tableta antes del consumo de lácteos, así no te va a pasar nada. Lactosintol, llévalas siempre contigo. Seguimos ahora sí, vámonos por acá. Quiero hablar con Grace y Carlitos Lira. Grace. A ver, acá está Charlie, venga. Un paso al frente. Grace, no se haga la desentendida. Vamos acá a la nave. Chicos, vengan aquí al megacírculo de la confianza. ¿Qué está pasando entre estos dos combatientes? Vamos a verlo. Piénselo y quiero respuestas verdaderas. Pasando entre Carlos y Grace, a mí me ha llegado un fuerte rumor de que ellos están teniendo algo sentimental o que quizás se están conociendo. Además, que se apartan de todos al momento de terminar el combate para conversar. Aquí unas imágenes secretas de ellos afuera del camerino de combate. Andan muy juntitos ahora. Sí, pues somos conversando. ¿Por qué? ¿Cosa? ¿Te gusta Carlos? Muy Karina. Eres el diablo. Nos estamos conociendo un poco más porque como ella es el equipo naranja y yo el azul, como que no nos vemos mucho, no hablamos mucho, pero ahí nos llevamos bien y estamos hablando un poco más. Observo que Carlos Lira está sentado allá afuera, que es un poco oscuro. Ellos están ahí pegaditos, conversando, mirándose fijamente a los ojos así. Los dos se gustan, Karina. De buena fuente te lo digo, los dos se gustan. Yo los veo unidos, los veo abrazados. La otra vez salía yo a esperar mi expreso así con mi mochilita. Y digo que sale Carlos. Y más atrás sale Grace. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Con quién te vas a ir, Grace? Le pone su cara en... Y lo veo a Carlos cogiendo las llaves del carro como que vamos, así. Y Grace iba atrás con su mochilita y le digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú la estás haciendo dejar todos los días a la casa de ella? Estamos haciendo las cosas bien, o sea, nos estamos conociendo, es verdad. No nos gusta nada acelerado, porque si en algún momento nosotros como que ya de una tenemos algo, vamos a decir como que chuta, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo que yo más detesto es discutir con alguien. Entonces, o sea, me estoy conociendo, existe un gusto de por medio y ambos lo sabemos, que es lo importante. Entonces, estamos llevando las cosas suaves, o sea, que se dé lo que se tenga que dar. Nos hemos conocido un poco más y sí, de repente hemos hablado un poco más. Sí, la he llevado a su casa.
Pero eso que están diciendo de que, ah, que la llevo todo el tiempo, de que se queda por mí, o sea, eso no es así. Y el hecho de que yo, digamos, la lleve hasta su casa, o de que entrenemos, o de que nos vayan hablando, eso no quiere decir que ya, ah, que estamos afinando en la piscina, que somos novios, que no, o sea, nada de eso. En realidad me parece que a esos comentarios a veces le falta un poco la base, porque no sabes si unas personas en realidad pueden tener una muy bonita amistad, si pueden de verdad estarse conociendo para algo más. O sea, yo voy en el mismo expreso que Grace a la casa. Cuando Carlos Lira no la va a dejar a la casa, Grace se queda hasta el último minuto haciendo esperar al transporte. Ah, me toca venir de las orejas y decirle, Grace, por favor, todos te estamos esperando ya. Béselo y vámonos, o sea, ya haga algo. Deberían cancelar la cena de Daniela y David y poner la cena de Carlos y Grace, que eso sí va a dar frutos de aquí hasta el viernes. Deje de hablar. Qué cosas. A ver, chicos, explíquenos, porque para todos nosotros, o sea, nos estamos sonando esta noticia. Carlitos Lira, ¿usted está enamorado de Grace? Buenas noches a todo el Ecuador. Dome, mira, me parece que la palabra enamorado es algo bastante fuerte y como lo comenté en el reality, ya va, antes de decir algo, quiero decir, Nicolás, en el reality que dijo... Bésela ya, compadre, bésela ya. Bueno, yo creo que él es la persona menos indicada para decirme esto, Nicolás, por favor. Por favor. Bueno, entonces, la palabra enamorado es como que algo bastante fuerte y así como lo dije, hay unas declaraciones bastante pesadas como de que yo la ando llevando a cada rato a su casa o que si nos hemos besado. No, o sea, lo aclaré y no es así. No, pero espérenme un ratito, espérenme. Escúcheme, Carlitos y Grace, porque a ver, dicen que hay que... Uno pasa por la piscina como tipo 10:30 de la noche, ¿no? Entonces uno pasa por la piscina y ves dos sombras, un besuqueo ahí. Ya, vamos a ver la declaración de David. Vamos a ver qué nos dice. Él afirma eso. Combate. Lo que está pasando entre Grace y Carlos es que están vacilando en corto. Están dándose besitos, están que, como diría Nico, se muchan por ahí. Aquí en el camerino, ellos como que... No, ¿sabes qué? Yo no te hablo, nada que ver, para que los chicos no se den cuenta. Yo he visto que ellos se besan en la piscina, no en la boca, pero sí he visto sombras, así como cuando tú ves que están muy pegados. Yo estaba con una botella de agua y Carlos me la pidió. Entonces le pido, Carlos Lira, por favor, ¿puedes pasarme la botella de agua? Y Carlos está hablando con Grace así. No, así que no, qué cosa. Y digo, ¡hey! Le tuve que lanzar un zapato para que me pare bola. Entonces, sus juegos son de piscina, sus favoritos. A ver, yo le voy a decir algo muy claro a David. La verdad, yo ayer estuve muy molesta por lo que dice, o sea... El hecho que tú estés acostumbrado a decir cosas que no son o a inventarte por tratar de dar reality, a mí no me parece. O sea, aquí las cosas son muy claras y muy reales. Ya, si vas a decir algo, piénsalo. Porque nosotros, o sea, es verdad, a veces estamos afuera conversando o algo, pero no vengas a inventarte que nos estábamos besando, porque no es cierto. Entonces no tiene nada. Pero... No tiene nada, nada, no le llama la atención, no hay ahí algún enamoramiento, nada. Él ya lo sabe y ya lo dijimos ese... Ya comenzaron. Ahí, este es el típico ping-pong, comienzan a lanzarse la pelotita. ¿Alguno de los chicos quiere decir algo sobre esta supuesta relación? Ahí está, sabía, te lo juro que yo sabía, ¿no? John Alex, John quiere decir algo. Los sapos. No es que me guste el chisme ni sea sapo, pero... Un día digo, Carlitos Lira, no seas malito, ñañito, déjame a la casa. Porque no tenía que irme. Y dice, Grace, acompáñame a dejar a John. O sea, me fueron a dejar y dice que se regresaron al canal. Se las lanzo. Ok, bueno, ahí está. Juan del Valle. No es que me guste el chisme, ni que sea sapo, ni que me encante meter leña al fuego, pero Grace dijo que lo que más le gusta de Carlos es la barba esa perfilada que tiene. ¡Ah! Esa barbita, esa boquita redonda. ¡Ay, está ya! Ahí viene el otro. Espérense, que este es el club de los sapos. No es que me guste el chisme y que me guste decir esas cosas, ¿no? No, pero en realidad... Carlos Lira y Grace siempre van a comer juntos. Que agüita toman... Que en el mismo vaso toman agua. Yo creo que todos andan compartiendo últimamente. Ah, bien. Una cosita más. Grace dijo que...
Carlos Lira era el mismo club de Nicolás. Solo están ahí en la zona de, amigos, nada más. No, 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 no creo. No creo. No. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Ok. Ok, John, Tayel y Juan son los sapos de combate. Son los sapos, confirmadísimo. Veamos. Ay, no, que... Y entienda que aquí no hay nada personal. La noche se va llenando de tiburones, donde se pone. ¡Combate! ¡Qué locura! John, Juan y Tayel son los sapos de combate. ¡Crap, crap! ¡Ay, no! ¡Qué manera de ser chismosos! Se escudan en decir que deben decir la verdad. Van sapeando en todas partes como la noche de ayer. Es que me gusta el chisme y sea sapo, pero este mal le invitó a salir, a mí me dijo. Lo que pasa es que Nicolás, yo lo veo que ahora sí la busca mucho Daniela, porque ya sabe que hay competencia. Ellos ya salieron el otro día. Ahí está la prueba, chicos. Son tremendos. Todos saben y lo cuentan, son sapos. ¿Qué opinan los combatientes al respecto? Mira, yo recuerdo que un día pasaba por ahí, por un populoso sector de aquí de la ciudad de Guayaquil, y de repente miro así, oh sorpresa, David y Daniela comiendo muy amenamente, muy como que conversando, haciendo amistad, y bueno, entonces yo... En honor a la verdad tenía que decirlo. Son ya unos argumentos un poco más fuertes, como que ya han salido, como que ya tienen algo un poco más serio. Así que no sé en realidad ahorita, no voy a decir si son... Ahorita son chismosos, pero no sé si son mentirosos. El trío de los sapos. Cualquier cosa... Es el grillo volando. Agarran el micrófono. ¿Qué quieren? Esto que saben, no es que sea sapo ni chismoso, pero me contaron y lanzan sus cosas. Creo yo que esto me deberían estar cada vez que hay un reality de, con un... tapaboca para que no digan es nada. Una, no son chismosos porque son mentirosos. Dicen que me han visto con Daniela salir. Nunca en la vida me han visto, nunca en la vida me han visto en ningún lado. Oye, pues que digan hora, lugar, fecha y circunstancias en las que me vieron con Daniela. Jamás, jamás. Yo creo que lo único que están haciendo es meter cizaña, están tratando de hacerlo sentir mal a Nicolás. Me da chiste que Daniela los recalque de chismosos, que digan que qué bestia, que chismosos, que vienen a contar cualquier cosa. Pero si es que ellos no hubieran salido a decir eso, ella hubiera hecho como que nunca hubiera salido con David. Entonces, a la final, pueden ser chismosos, pero para mí fue una obra social en la cual me ayudaron un montón, en la cual sacaron cosas que me ayudan a decidir, a tomar decisiones a mí también. Entonces... lastimosamente, puedo aplaudirles a los chismosos en esta ocasión. Les vamos a cambiar de tema por un segundito y les vamos a hablar a las mamitas, porque hay que recordar que las buenas costumbres y los buenos hábitos siempre vienen de casa. Por eso hay que enseñarle a los más pequeñitos de la casa a cuidar sus dientes con Blendy, la pasta dental con delicioso sabor a tutti frutti. Y para los más grandes, Blendax, la pasta dental ecuatoriana con tecnología alemana que proporciona total frescura y protección para los dientes. Mamá, no lo dudes más y cámbiate a Blendax. Blendax, sonriendo juntos desde tu niñez. Y David se está listando para su cena con Daniela. Vamos a ver. La mujer que ¡combate! David sudó la gota gorda. ¿Y saben por qué? Pues ayer la producción le dio opciones a Daniela para que escoja entre Nicolás y él. Daniela escogió a David, pero el combatiente naranja pensó que debía pagar la cuenta. Y eso lo tenía atemorizado. Pero al ver que la producción se la pagaba, él fue el hombre más feliz del mundo. Y se alista para recibir con mucha alegría esta cena romántica. ¿Qué pasará con estos combatientes? ¿Te alistas para la cena con Daniela? ¿Cómo es la cosa, ñañi? Sí, ahora tengo que comprarme ropa nueva, tengo que comprarme perfume, chuzo. Nada, bien guapo. Obvio, pues hay que enjailarse bonito, hay que ponerse guapo. No, pero súper bien, ¿para qué? Con tal que producción pague todo por mí, hasta como dije, llévenme de viaje si quieren, así no importa. Creo que Daniela agarró el más tacaño, porque a lo más que dijeron, una cena, David...
Yo veía que le decía, no, di Nicolás. Porque pensaba que le iba a tener que pagar él, pero no, tranquilo, la va a pagar producción. David estaba sudando la gota gorda, pues él pensaba que le iban a decir, señor, de su bolsillo va a salir. Entonces él ya era así, chumpito. No, que ni digan que mi bolsillo no va a salir, que no. A mí me encantan las costillas a la barbecue, me fascina. Y el arroz con huevo también y todo, yo como de todo. Tranquilo, que estás en buenas manos, aquí la producción resuelve todo. Tú encárgate de tener esa cena nada más con Daniela, esta cena. Traen cosas buenas. Mírame a mí, mira mi ejemplo. Yo empecé con una cena. Luego mi relación se extendió. Bendiciones, cosas buenas para tu hija. Con una rubia también, hermano. Lo mejor son las rubias, entonces aprovecha. Daniela me parece una chica muy bonita. Sí, lo digo abiertamente, es una chica que es muy linda y la acompaña, que es muy divertida. Siempre está divertida con todo, siempre está bromeando, se presta para que Fercho le dé vueltas y todo, saltarle encima. Quizás se lleve muy bien conmigo porque yo también soy así. Aunque no me prestaría para que me den vueltas, pero sí me llevaría muy bien con ella. Para una buena cena necesitas unos lagarteros, así que yo me ofrezco para lagartear. Claro. Ahí lagarteamos y le cantamos ahí a los chicos. Claro, claro. Toda cena debe necesitar un lagartero. Sí, así es. Dígame, así una gotita de piedad, pida un platito para mí también. Así o que se me mandan ahí en la tarrina, en la que viene la merienda, para tener algo aquí comer. O para comer mientras esperamos a que termine su cena. El primer hombre que conocí aquí en combate fue Nicolás. Y si algún día pasara algo, fuera con Nicolás. Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. Es el momento decisivo. 5 puntos negativos si ella no contesta. Y si vuelve a ser una chistosita, que con los dos cena. Uno de los dos, o es Nicolás o es David. David. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Daniela tuvo dos opciones para la cena de hoy, y era elegir entre Nicolás y David. Parece que se le hizo, ella se hacía la que dudaba, pero de una dio el nombre de David. Parece que aquí hay encanto de la combatiente azul por el nuevo combatiente naranja. Ella prefirió el tipo con aspecto rebelde, que entrena a el caballero, a la presencia de caballero que tiene Nicolás. Yo creo que Daniela ya conoció a Nicolás. Quizás tuvo ciertas actitudes que quizás en ese tiempo no le gustaron mucho a Daniela de Nicolás. Pero en este tiempo que se venía dando, Daniela tuvo un cambio de actitud que a Nicolás le agradó, y obviamente pues comenzaron a intentarlo de nuevo. Porque yo fui testigo y yo los vi conversando. Dejó algo seguro por lo inseguro. ¿Por qué? Porque, o sea, a David lo veo como que no está en la onda de tener una relación. Bueno, ella tampoco está en una onda de tener una relación con alguien. Pero la verdad, yo a Nicolás sí lo veía súper entusiasmado, súper como que sí quería algo serio. Nicolás nunca aseguró su presa. Espero que venga David y que diga, bueno, esta chica me parece guapa, me gusta, para él ponerse las pilas y decir, ah, no. Él me va a quitar cancha, entonces, ¿sabes qué? Me voy poniendo las pilas también porque él me la va a quitar. Ojo, no estoy diciendo de que quiero tener algo con él, porque no es así, ni tampoco porque, ay, realmente me gusta y todo lo demás. Creo que entre broma y broma se lanzan las cosas y, como dije, él me parece una persona súper chévere y todo lo demás. Nicolás, por el otro lado, cuando nosotros empezamos en el programa, estábamos muy juntos, estábamos todo bien, pero pasó lo que siempre pasa, como se lo dijo un día a él, hay cosas que aún, mira, el tiempo que estamos, no están bien. Creo que yo soy una mujer muy desconfiada, soy una mujer muy celosa y creo que yo tenía muchas, bueno, no creo, sé que tengo ciertas dudas con él, que yo a veces se lo he dicho que no me agrada y que él se vaya a Quito. Siento que hay alguien en Quito y tú sabes quedarte aquí como que, ay, todo está bien y luego va a Quito y va a estar, y no, pues me entiendes. Daniela puede decir que no, es una cena para conocernos, pero en el contexto de lo que se está manejando esto, creo que la decisión de Daniela nos enseña por quién se vaya, que va. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos. El día de mañana vamos a tener esta cena. Los chicos están disfrutando del baile romántico. Un preámbulo maravilloso. Un pique, una entrada para la cena del día de mañana, que usted no se lo puede perder. David y Daniela. Mañana, chicos, ustedes sigan en su